Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW M Hybrid V8 desnudo en carbono que será el lienzo para un nuevo arcar para la próxima versión 2024 de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, como sabemos el nuevo coche prototipo LMDH de la marca Automotriz fabara. Como nunca se había visto, sin pintar y listo para ser una base ideal con la que continúa la larga saga de Arcars, eh, de, de la firma automotriz alemana BMW eh, en el mundo de las competencias automovilismo. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Con su primer triunfo bajo el brazo en las seis horas de Watkins Glen, luego de una descalificación del Porsche eh, 963 del dorsal número 6 que cruzó primero la meta, el BMW M Hybrid eh, V8 continúa afi afinándose en tierras estadounidenses en el campeonato INSA antes de su desembarco. En Europa el año siguiente con las 24 horas de Le Mans en su versión 2024 con un, como su gran reto. Y bueno, un acontecimiento en el que la firma automotriz Bávara, o sea BMW, se presentará con sus mejores galas. Y, y aquello significa lanzar uno de aquellos arcars bastante habituales en la historia de esta firma automotriz alemana. Y bueno, y es que desde el año 1975 cuando Alexander Calder eh, convirtió el... 3.0 CSL L9 en el primer arcar de la firma automotriz bávara eh, su filial deportiva y de alto rendimiento BMW Motorsport eh, dio eh, dio algunos de los coches de competición más espectaculares y vistosos algunos elementos y otros eh, y otros en otros eh, grandes eventos del deporte motor como son las 24 horas de Nürburgring y bueno y en 2024 con su regreso a las artes luego de su victoria en la temporada 1990, en la versión 1999 con el modelo v 12 LMR de la que se cumplirá de la que se cumplirán y celebrarán sus 25 años de aquel momento. Quiere volver a hacerlo ahora con su nuevo coche LMDH. Y bueno, eh, eso es por eso que esta semana la marca. Eh, la legendaria marca automotriz alemana BMW la, presentó su BMW M Hybrid V8 en el museo de Guggenheim eh, de Nueva York, completamente desnudo, sin pintar, revelado, revelando así que eh, la carrocería con solamente fibra de carbono, algo que muy pocas veces se llega a ver en un coche de competición. Y bueno. Eh, la razón no es otra que ser la base, un lienzo en carbono para este siguiente Arcar de la marca automotriz Bávara que correrá el e para la temporada 2024 del World Endurance Championship y que tendrá la firma de, eh, del artista etíope eh, Julie Mer Mer Meretu. Y bueno, será nada menos que el vigésimo coche el vigésimo coche el vigésimo vehículo de la historia de la marca automotriz bávara que recibirá un tratamiento de Arcar así que se puede imaginar lo ambicioso este proyecto y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao